Como siempre, darles la bienvenida al Casino Mediterráneo a todos ustedes. Hoy veo que tenemos un grupo importante en el cual hasta incluso se encuentran artistas que han venido desde Bilbao para contemplar esta magnífica obra de Ángel. Yo sí que me gustaría, y te voy a pedir permiso para coger y simplemente comentarles a ustedes una pequeña historia que nos ha ocurrido con el artista anterior, con Evarista Guacil. Yo creo que la mayor parte de todos ustedes ya conocen lo que ha ocurrido, pero no me importa repetirlo porque ha sido muy importante, tanto para nosotros como para el artista. Ustedes saben que tenía aquí una obra expuesta en más, valorada aproximadamente en 204.000 euros. De estas cosas que ocurren, un grupo de empresarios chinos contemplaron esa obra y al artista, con esa obra valorada en 204.000 euros, empezamos a las 8 y pico de la tarde a gestionar lo que es, digamos, la atracción o simplemente esas ganas de conocer a este autor muchísimo más. Y eran las 2 menos cuarto de la mañana cuando me llamaban por teléfono para decirme que había vendido toda su obra. Ahora, que en ese momento para nosotros no hemos hecho más que felicitarle, yo creo que ya ha tocado el gordo. Nosotros simplemente hemos ido a la administración donde hemos vendido esa serie, pero que estamos encantados. Yo, y parto de la base, ahora continuamos contigo, de que te deseo lo mismo. Arriba, en este momento, tenemos así como media docena de chinos que estarían dispuestos. Pero bueno, ese es un inciso, por favor. Sí. Ángel, yo no. Le pido que la obra la podamos ver nosotros, que no la disfruten los chicos. Intentaremos que... Y nada más, yo no he hablado porque no me corresponde a mí hablar de Ángel como pintor, como magnífico acuarelista y más, va a ser otro experto en pintura como es Martí Godi, al cual de ese momento le cedo el micrófono para que nos cuente una cosa. Para mí resulta dificilísimo poder expresar el sentimiento que tengo dentro a partir de hace unos días cuando el amigo Ángel Sánchez Gerada me llamó por teléfono si quería participar en el acto. Y la verdad es que fue una gran satisfacción, pero una gran satisfacción para mí, no como lo que se suele decir en todos estos actos, que está muy bien. No quiero caer en ese tópico porque lo mío es más fuerte. O sea, mi ilusión es mucho más grande que cualquier otro que hubiera presentado, seguro. Seguro. Y todo esto es, tengo un argumento que lo razona, y es que Ángel, albaceteño de nacimiento, aunque el cordón umbilical seguramente se lo cortaron por Villena, porque está, lo tenemos con nosotros desde hace pronto, ahora 40 años, es un alicantino más como cualquier otro. Pero esto no implica esa popularidad que Ángel tiene en Alicante, y ya no solo como pintor, que la tiene. De hecho, aquí hay muestra para cada uno de ustedes poder juzgarlo. La popularidad que tiene Ángel, mayormente, en igualdad de condiciones, es los valores personales que tiene. Es una persona afable, humilde, simpática, agradable, buen compañero, alto, rubio, color ojos azules. Y todo esto lo digo a colación porque Ángel, allá donde tocara una puerta, se le abrirían puertas y ventanas para presentar este acto. Y el que haya contado conmigo, pues la verdad es una satisfacción enorme y muy personal, la que demuestra también en favor suyo que es una persona humilde, como he comentado antes, en el que le gusta la sencillez, ya que yo soy pues uno más de andar por casa, somos muy amigos y eso es evidente. Y dicho esto, bueno, no quiero olvidar también que esta frase hecha, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, a la que también hay que considerarla en toda su obra,
Esto teniendo en cuenta, ya se podría valorar esa gran emoción y esa responsabilidad que, y alegría que tengo desde que Ángel quiso contar conmigo. Y ya pasando a la parte artística, Ángel, como todos conocemos y sabemos, es un gran acuarelista. Como diría algún compañero, una de las patas negras de la acuarela de Alicante, en el que en su obra, y esto tiene una estrecha relación con lo que comentaba antes, con su personalidad, en su obra se identifica la gran personalidad de Ángel Sánchez Gerada. Y es, en todas sus acuarelas podemos ver un dominio de la técnica, podemos ver el gran manejo de la acuarela, considerada como una de las técnicas más difíciles de la plástica, y en la que resalta su limpieza, su sencillez, su frescura, y dando con ello una calidad enorme, además de una demostración palpable de la evolución que está haciendo a lo largo de los años. Es una persona inquieta, que no se conforma con lo que hay, sino que le gusta la investigación. Y esto, pues, es una de las muestras relevantes de la obra que presenta hoy aquí. Y como no quiero extenderme más, porque si no habría que meter otra vez en el frigorífico el vino, voy a dar paso a Ángel para que él termine con una estocada hasta el puño la faena en términos tauromaquia en taurinos, y agradecer a todos, por supuesto, esa visita y esa presencia a pesar de los calores y el tiempo que nos está haciendo, que parece que invita a no salir de casa. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poquito de la obra que tenemos colgada. Aquí tenemos colgada 29 obras. De las 29 obras que hay, las tengo como repartidas en cuatro temas. Un tema que es el que está al fondo, que es los paisajes, muy simplificados, paisajes con mucha profundidad de campo, buscando entre un poco la abstracción, y que algunos de ellos están formados con varios puntos de fuga. Luego después tenemos unos elementos de agua, donde tenemos barcas varadas, barcas en agua. Luego ese es el segundo tema, tengo otro tema también de algunos bodegones. Los bodegones, lo que he intentado hacerlos, yo siempre intento buscar un estilo un poco personal en cada cosas, igual que en los paisajes, busco rincones que crea yo, que no los ha pintado nadie, en los paisajes, en los bodegones que hay unos bodegones en los cuales no están centrados clásicamente en la mayoría de ellos. Intento desplazarlos hacia una parte, arriba, abajo, a un lado, y en alguno de ellos veías que hay una especie de cintas, que es la sensación de que la cinta entra y sale, como está pintada. Buscan un todo personal. Y luego ya tenemos los paisajes urbanos, que es lo que tengo detrás, en esta parte de acá. Ahora me estoy volcando un poco más en el tema del paisaje. Voy a intentar trabajar más el paisaje urbano. Paisaje urbano, y además intento huir un poquitín del paisaje que yo hacía antes urbano, donde trabajaba mucho una perspectiva geométrica purista. Intento buscar una perspectiva un poco más atmosférica. Intento trabajar más la acuarela con mucha más agua que trabajaba antes. Todo esto es un poco porque, digamos, uno le gusta trabajar y conformarse por lo que está haciendo. Yo la verdad es que cuando hago una cosa de una forma, creo que lo tengo, no, domino, porque no he llegado a dominar nada, pero cuando ves que lo hace con cierta facilidad, intenta buscar otra cosa que te despierte el interés de investigar. Estas acuarelas que estoy intentando hacer, estas acuarelas que tengo para acá, me vienen a raíz de ver a lo que está haciendo fuera de aquí, fuera de España, acuaristas que hacen, ahí, sobre todo los acuaristas americanos, australianos, uruguayos, por ejemplo, pues tenemos a Zuris, tenemos a Taylor, tenemos a Peterson, tenemos a Castañel. Son acuaristas, da gusto verlos cómo trabajan, buenísimos.
Y bueno, es que bueno, no, bueno, pues lo hicimos para mí, porque trabaja en el tipo de cuerda que a mí me gusta, una cuerda no con mucho detalle, una pincelada rápida y suelta y con mucha agua. Eso es lo que de alguna forma estoy intentando trabajar y intentar desarrollar. Veremos para las siguientes, posiciones a la copa. En esta recuerda ya yo intento romper un poquitín con el paisaje glaciar, un paisaje prácticamente sin personas, sin vehículos. En este ya intento meter vehículos, señales, o sea, lo que es mobiliario urbano. Intento meter ya un poco más de mobiliario, un poco de ambientación. Y este es el tema que estoy trabajando ahora y que tenemos aquí. No quiero entenderme mucho, simplemente quiero dar las gracias a todos por asistir. En especial, aquellos que han aplazado su viaje o han adelantado su viaje por estar aquí acompañándome. Os agradezco con todo el corazón. Al Casino, por prestarme las instalaciones y dejar que montase esta exposición. A Manuel González, también a Marisa Bax y en especial a su director. Miguel Ángel Franco. No sé qué hablar. Entonces, gracias a todos por estar aquí y le doy la palabra a mi amigo. Prácticamente estamos llegando al final. Hoy sí que tenemos un problema porque prácticamente el agua que teníamos para darles a la hora de brindar la tenemos plasmada en todos los cuadros. Y entonces solamente nos quedará un poquito de cava y algo de vino, no nos queda nada más. Y como siempre digo, aquellos que vienen por primera vez, que no conocen el casino, arriba tenemos la sala de juego donde gustosamente pueden subir a curiosear. Hoy no voy a decir que suban a que vean cómo repartimos el dinero ni nada más. Eso hoy no lo voy a decir. Y ahora automáticamente sí brindamos por ese éxito que nosotros te deseamos y que estoy seguro que vas a conseguir. Enhorabuena. Gracias.